Nueva víctima del maniático asesino. Esta vez fue el agente del Ministerio Público. Y la próxima vez será el presidente municipal, hasta que acabe con el gobernador. Lo que me cae en pandorga son esas marquitas que el asesino deja a sus víctimas en el pecho. Eso es lo que a mí me gusta, que haya misterio, misterio. Al primero le puso un 1, al segundo le puso un 2. Y si fue a la escuela, al tercero le pone un 3. ¿Cómo la ves? Eso es. ¿Y tú cómo lo sabes? Deducciones, mi querido Fígaro. Deducciones. Momentito, me falta arreglarte el bigote. Permíteme. Ese me lo arreglo yo. Permiso. Para mí que eso es venganza. Y todavía falta saber los que quedan por delante. Ha de ser de la patada eso que lo asesinen a uno y no le pongan una marca como si fuera de cierre. Oye, pártemelo. Pártelo tú. Ahí me la punta. ¿Y ese milagro de llegar tan temprano? Ay, mi hermano, es que después de hablar entre cuchilladas y muertos marcados como becerros... ¿Entre qué? Pues que no has ido al pueblo. No. Fíjate, matan uno con un cuchillo y cuerda le marcan un 1 en el pecho. Matan al segundo y paz le marcan un 2 con el mismo cuchillo. Pues no te entiendo ni jota. Chon, hombre, a ver si no estás asustando a la gente. Ahora sí la agarró más temprano que de costumbre, ¿eh? Aquí están los cuchillos que hay que cambiar. Todos están como la cara del que se los vendió. Y dale con los cuchillos. Hasta mañana. La cena está servida. Que te aproveche, asesina. Estos son los criminales que a mí me gustaría agarrar. Ah, qué Martín. No, ni te hagas ilusiones. Esos crímenes solo se cometen en las grandes ciudades. Llévenselo a sus familiares. Y de regreso le avisen a Casimiro para que levante el acta respectiva. Permiso. Abran paso, señores. Aprisita, aprisita, por favor. Aprisita, por favor. Desalojando la sala. ¿Sabe qué, don Miguel? Sería muy bueno saber quién es el que sigue. ¿Para qué? Para tenerle lista su pijama de madera. Rápido, por favor, no es hora de bromear. Oiga, don Miguel, ¿usted cree que sea el mismo asesino de la capital? Me temo que sí, Julián. El periódico dice que se perdió su pista en San Andrés, precisamente el primer pueblo entre la capital del estado y San Fernando. ¿Pudiera ser una coincidencia? Ojalá. Bueno, don Miguel, nos vamos. Todavía tenemos que ir hasta Carricitos. Vámonos rápido. Hasta luego. Va bien, muchachos. ¿Por qué diablos me tienen que pasar estas cosas? ¿Ya ves por qué me traían fritos los cuchillitos? ¡Ya de la hacienda, padre condenado! Pues nada, aquí. Precisamente le venía diciendo al rápido que tenemos que ir a Carricitos. ¿Y qué dijeron? Ya los dejamos ir solitos, ¿no? No, de veras, en serio, ¿verdad, rápido? Sí, sí. En media hora estamos aquí. Mejor, así no tengo que avisarle a mi papá. Ay, sí, y así tú manejas el guayil. ¿Sí? Vámonos, muchachos, con... ¡Apúrese! Si no vienes contento, ¿por qué no nos regresamos? Porque tengo que ir a Carricitos. Entonces nosotras nos bajamos. No me gusta verte enojado. Ay, no seas tonta. Si vengo muy contento... Demuéstrame. Cántame algo. No, no estoy de humor para cantar. Entonces me bajo. Está bien.
que el evento te consuela la verdad. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan te quiere desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita sea mi suerte, mi vida. Mi vida me la han robado y... dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida te entrego. Pobres. Buenos días, señoritas. Buenos días. Pasen, por favor. Muchas gracias, pero ya nos vamos. No está Norberto. Se fue esta mañana a Palo Alto, pero dijo que en la nochecita pasaba a verlo a usted a los Rosales. Ah, qué caray. Para haberlo sabido. Bueno, nos sirvió de paseo. Que la pase bien. Que la pase bien, Manuela. Gracias, don Julián. ¿Sabes una cosa, Julián? ¿Eh? Que ahora me di cuenta de que Julieta no es tan boba como yo pensaba. Chance hay que mentarse con esta chamaca. La niña no está tan tirada a la calle. Es mona, tiene bonitos ojos, hermosos caireles. ¿Oíste eso? Pues allá afuera, ven, vamos a ver qué es. Espérate que grite, no tardes, hombre, ven, hombre. Mira, es Norberto Uribe. Mira, ¿qué? Cuatro rayas. Pronto, voy a avisarle a don Miguel. El asesino no debe andar muy lejos. Se le ocurre meterme el 3-4. No. Me lleva 12 ventajas. Sí. No, lo que hice fue meterle una patadota. Donde ustedes se imaginan. Y ya me lo caí en el caballo, de nuevo montado. Pero se descajó, ¿no? Pues claro. Cuando iba cayendo, pasó tan cerquita de la silla que nomás echó de ladito. Y vámonos. Tra, 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 por la carrera. Voy a ver, doña Mercedes, ¿qué le pasó ayer? Le preparé unos taquitos creyendo que iba a venir. Mi muchacho, Rosita, que sigue con sus dolencias y se la pasa quejese y quejese todo el día el pobrecito. Ay, cuánto lo siento, señora. Voy a traerle lo que le preparé. Pues, ¿qué le pasa a su muchachito? Ay, niño, que tiene unos dolores horribles. ¿Sabe qué es bueno para eso? Unas buenas ventosas, grandotas, chupadoras. Porque esos dolores musculares y cadenciosos, ¿verdad? Pues son originados por corrientes, por aires colados. Oiga, señora, ¿y ya lo vio el doctor? Ay, niña, si apenas tenemos para medio pasarla. Con la ayuda de personas caritativas como la señorita Rosita. Mire, no se preocupe. Yo por ahí le voy a mandar
mi médico de cabecera, ¿verdad? Para que le dé una buena checadita general, para que le deje el chasis todo porque tiene amolado, ¿no? Pero es aire colado. Aquí tiene, señora. A ver si mañana nos damos una vuelta por Arroyo Seco y le llevo otro Itacazo. Gracias, niña. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, señora. Hasta luego.